Y un fallo judicial permitió la restitución de tierras a 6 familias que las habían perdido en hechos ocurridos en Turbo, Antioquia. El gobierno y la entidad privada lograron un acuerdo para establecer precisamente el restablecimiento de sus derechos. David, usted nos cuenta. Johanna, pues le cuento que esta medida ha sido catalogada como histórica por parte del gobierno nacional, y es que estas familias pertenecientes a la región del Golfo de Urabá, específicamente el municipio de Turbo, se vieron afectadas, despojadas y desplazadas de sus tierras, por lo que años después instauraron un proceso jurídico en donde buscaban ser restaurados y recuperar esas tierras. Pues finalmente el gobierno nacional y una sentencia falló a su favor y ahora serán reparados. En el siguiente informe todos los detalles. 6 familias de la vereda Casanova en Turbo, Antioquia, fueron las beneficiadas de un histórico acuerdo entre el sector privado, la comunidad y el gobierno nacional, que tras varios años de proceso restituyeron sus derechos a la tierra y fueron reparados. Hoy estamos satisfechos con un paso que se ha dado en razón a la reconciliación, en razón a la búsqueda de la paz, de la justicia social, de la verdad, de la reparación. Ciudadanos que vieron a sus familiares ser asesinados y tras amenazas tuvieron que vender sus tierras. Y las 6 familias que están aquí representan parte de esa historia. Sus padres, sus familiares fueron asesinados por grupos paramilitares y agentes del Estado en 1997. Hoy este proceso de reconciliación ha sido catalogado por el gobierno nacional como ejemplo en la construcción de la paz total. Hay una nueva relación que está restableciendo condiciones de vida digna para los pobladores. Por eso, el ejercicio de la fuerza, el ejercicio de esa fuerza ilegal, empieza a ser y a mostrarse innecesario. Así las cosas, tras esta reparación se le da paso al proyecto del puerto PCC en Turbo, Antioquia, que traerá avance a una región históricamente golpeada por la violencia.